A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. El invitado del día de hoy es especialista en Derecho Informático, de hecho forma parte de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, pero además es un muy querido amigo y tiene una historia de vida cuanto menos interesante. Estoy hablando del abogado José Cardoso. José, ¿todo bien? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Aprovechando un poquito el fresco. Vamos a hablar de un tema que sé que te gusta mucho, que es la cuestión informática. De hecho, estuviste haciendo un posgrado en Derecho Informático en la UBA. Una especialización. Es muy amplio Derecho Informático. ¿Qué temas ven en la especialización? Y mira, Víctor, nosotros estudiamos, también sos abogado, cuando estudiamos tenemos las ramas del derecho, que por lo general son todas verticales. Civil, comercial, laboral, etc. Cuando vos hablas de derecho informático, es una rama transversal. Toca todas las ramas. Básicamente, hice la facultad de vuelta, pero desde el punto de vista informático. José, hoy el tema, por relacionado con lo informático, o lo que más le llega al común de la gente, está relacionado con la cuestión de los hackeos. ¿Sí? ¿Cuáles son los hackeos más comunes o los que están en boga al día de hoy? Propiamente dicho, hackeos en la Argentina hay una tasa muy baja, muy poca. Lo que mayormente hay es una vulnerabilidad propuesta por el mismo usuario a veces. Por ejemplo, dentro de esto tenemos las estafas, y las estafas virtuales tenés, por ejemplo, el phishing. El phishing es lo que hoy por hoy le está pasando a todo el mundo. Vos te vas al banco y encontrás fila de gente haciendo reclamo porque le vulneraron la cuenta, porque me hackearon la cuenta. Y en realidad, el hackeo tiene otra connotación mucho más técnica, informática profunda, que lo que sucede realmente en la vida. ¿Qué pasa? El phishing es cuando vos recibís un mensaje creyendo de que es de una entidad, por ejemplo, personal, telecom, mercado pago, un banco, y vos accedes y caes en ese engaño, de que alguien realmente de la entidad te está hablando y te está pidiendo datos. Esto es lo que normalmente se llama phishing, que es una palabra importada, pero más que nada es una estafa. O sea, para no complicar mucho a veces, porque a veces los nombres en inglés a la gente le confunde. Entonces, pero es una estafa, un estilo de estafa. ¿Y esto puede llegar por mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico? Hasta por llamadas. Exacto, llamadas de WhatsApp, de cualquier lado. Por lo general hemos utilizado el WhatsApp porque cualquiera puede googlear y conseguir el logotipo de Mercado Pago. Te pones en el perfil, pones un número, pones bloquear, pones cuenta de empresa, creas. ¿Quién no va y compra un chip en cualquier lado y lo transforma en una cuenta de empresa en segundos? Uh-huh. Y vos ves, cuenta de empresa, Mercado Pago, sí. El error pasa ahí, que no es un hackeo, sino es la vulnerabilidad propuesta por el usuario. Uh-huh. La persona que recibe la llamada, además, a veces vos estás, qué sé yo, haciendo algo y te llaman y te dicen, mirá, me hackearon, o dicen, mira, te estoy llamando de la cuestión de seguridad de Mercado Pago y te estoy llamando desde Córdoba, y una voz cordobesa, y dice, acabamos de detectar una anomalía en su cuenta, que quisieron utilizar su cuenta Mercado Pago acá en Córdoba. Necesito que me corrobore unos datos. Y ahí estás, ya entraste. Cuando vos empezás a brindar los datos, sonaste. Los datos personales de las personas. Tenemos datos públicos y tenemos datos privados. Por ejemplo, en tu DNI vos tenés tus datos públicos y también tenés un dato privado que no tendría que verse fácilmente. Sin embargo, se ve, que es el numerito de transacción o de trámite que tenemos. Con eso yo te puedo tener clave fiscal, ANSES, sacar préstamos, un montón de cosas. Ese número, cuando compartís tu DNI por algún motivo, lo tenés que tapar. Entonces, el primer tip es no compartir los datos. Exacto. Yo puedo averiguar de cualquier persona en internet, nombre, dirección, teléfono, qué tipo de empresa tiene, etcétera, un montón de datos. No quiero extender mucho, pero te hago un resumen más o menos de la gente que me va a ver con el tema de las estafas, en cuestiones de estas cuestiones de phishing. Es muy, muy gracioso cómo la gente, cómo no entendemos lo que estamos utilizando y caemos por eso en el engaño. Le llaman y le dicen, hola, sí, usted se llama Abelardo Mesa, sí, le estoy llamando a Mercado Pago, sí, su quid es tal, 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 sí, está perfecto, estoy corroborando los datos porque soy de la empresa.
uno en el Quid, Quid Online, MyQuid, lo tenés. Y sin embargo vos no relacionás de que eso es público y que eso lo accede a cualquiera. Su domicilio está al lado, tal, y te va tirando datos públicos. Ah, listo, sí, perfecto. Mire, necesito corroborar que su cuenta esté correctamente. Le voy a mandar un enlace, usted me tiene un número de enlace, usted me tiene que corroborar si usted es usted. ¿Cómo yo? O sea, pero si no, la gente cae. Claro. Recibió el mensaje, sí, ¿qué dígitos dice ahí? Y uno le da una clave. En esa clave, por lo general, permite que el teléfono que está usando el estafador se vincule a tu teléfono. Hay un montón de programas que son controles parentales que necesitan eso. Y esos son los programitas que usan. O sea, no estamos hablando de un gran cráneo, de un gran hacker. De hecho, de un gran vivo, sí. De hecho, sin ser despectivo, pero lo manejan internos de un penal que no son especialistas en informática. Y con comunicación restringida. Y con comunicación restringida. José, sin embargo, vemos que hay jurisprudencia en la cual se la condena especialmente a las entidades bancarias, claro, por estafas. ¿En qué casos sí deben responder las entidades bancarias? Cuando las entidades bancarias deben responder cuando realmente se comprueba una vulnerabilidad ajena al usuario. Principalmente esa es la regla general. O sea, si yo realmente me entraron sin que yo aporte ningún dato, me entraron a mi cuenta. Me hackearon y demás. Igualmente, acá en Posada mismo, he tenido casos en los cuales los bancos han reconocido estas cuestiones cuando uno mismo aportó los datos. Por ejemplo, el tema de los créditos preaprobados. Los créditos preaprobados por lo general vienen como se los sacan, ya están preacordados. Tienen no voy a entrar en detalle, pero tienen una modalidad de condiciones determinadas y usos. Esos famosos textos gigantes que nadie los lee y le ponen a aceptar y siguen. Bueno, en esos términos y condiciones de uso, cuando uno tiene el preacordado, tenés también implícito un seguro. Entonces, básicamente no es que la compañía, no es que el banco te está reconociendo, sino se está activando el seguro. Bien. Está por el preacordado. Ah. Pero tenés que hacer los pasos necesarios. Claro. La denuncia penal, la denuncia ante policía, concurrir al banco antes de las 72 horas, bueno, llevar los datos. Vamos por parte. Soy víctima de una estafa, phishing o lo que fuere. Sí. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para hacer bien las cosas? ¿Denuncia policial? Primero, consulta profesional. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque mucha gente se manda a hacer sola y hace mal el procedimiento, y ahí es donde cometen el error. Está hecho mal, se cae todo. Uh-huh. Dice el banco, no, es que no se reconoció. El tema es que hicimos mal el procedimiento. ¿Y cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería, primero que nada, denuncia. Denunciar urgente, cambiar las claves urgentemente. Entonces, primero denuncia policial. La denuncia policial. ¿Y ante la entidad? La denuncia policial y a la entidad urgente. Urgente. Te pasó el sábado, tenés los 0800, llama todos los bancos, tarjeta naranja, Wada, todos tienen números y están todos activos tratando de combatir esto, porque tampoco es bueno y beneficioso para las empresas. Mercado Pago también tienes que llamar urgente, tienen números y tienen gabinetes jurídicos específicos para esto. Y cuando digo denuncia policial, ¿en cualquier comisaría puedo hacer la denuncia? Sí, la denuncia a tu domicilio, básicamente, ahí nos regimos de derecho común, o sea, que después se derivará a, claro, la policía científica, seguramente. Exactamente, se va a la policía científica, vos tenés que ir a cibercrimen, después se va a la instrucción, etcétera. Bien, entonces, hago las denuncias, lo primero. En segundo lugar, cambio todas las cuentas que pueda. Claro, ¿qué va a hacer el banco? Cuando hago una denuncia, el banco lo que va a hacer es un blanqueo de cuenta, directamente y rápido, porque hablando del blanco particularmente. Se van a bloquear todas tus cuentas, se va a bloquear todo, no se va a permitir ni un pago y ya se va a avisar de que de esa cuenta fue entre bancos y bancos, de que hubo una estafa de esas cuentas. Entonces, se activa todo un sistema de alarmas dentro de lo que es las entidades bancarias, dentro de todo lo que es el sistema. A vos te van a blanquear la cuenta, pero primero la tienen que congelar, que no entre ni salga nada, se bloquea. Se va a poder dejar, muchas veces yo pido que se deje abierta, por ejemplo, vos cobrás el sueldo y es una tontería de que si vos estás cobrando el sueldo por el banco, no puede ingresar el efectivo. Lo que no se puede es salir. Bien. Se eliminan las tarjetas, se elimina todo, se cambian los cartones de tarjeta, los plásticos, se cambian los números, todo. A partir de ahí, que eso tarda más o menos
30 días como máximo, se empieza a reactivar todo y volvés al sistema normal con todo el blanqueo. Ya cambié ya hice las denuncias, ya cambié las claves. Está. Cuestiones de tarjetas de cuentas virtuales. Viste, tenés el CBU, cuenta bancaria única, y el CBU, que es cuenta virtual única, que utilizan las billeteras virtuales. Ahí, lógicamente, Mercado Pago no se va a meter en tu cuenta a cambiarte. Entonces, vos tenés que hacerlo. Lo mismo que pasa con Walla, Naranja, lo que pasa con un montón de Velu ahora que está dando venta, Velo que está dando vuelta ahora. Vos tenés que cambiar tu clave en las billeteras virtuales. En lo que es entidad financiera, sí se encarga el banco. Y el home banking te lo van a bloquear y te van a pedir de que vos te presentes al banco, tu DNI, y vos hagas un blanqueo de cuenta al home banking. Y se blanquea, se cambia contraseña, etcétera. José, uno de los problemas más comunes es la suplantación de identidad. No sé si técnicamente es esto, pero ¿qué yo hago? Tomo tus datos, hoy por hoy, como decía, son públicos. Posiblemente si yo entro a tu Instagram, a tu Facebook o lo que fuere, tengo 10, 20 o 150 mil fotos tuyas. Te las robo y hago una identidad paralela por el motivo que sea. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Primero que nada, si estamos hablando de redes sociales, sea Facebook, X, sea cualquiera de la asociación Meta, Instagram y demás, tenés que hacer la denuncia en el mismo software, en la misma plataforma, tenés la denuncia de suplantación. Decir, estos datos son míos. Automáticamente ahí. Tenés canales dentro de... todo lo que es el mundo, el ecosistema de Meta, tenés dos lados. La interfaz usuario que usamos todos y una interfaz que está restringida a los juzgados. Que es uno parecido, pero que es juzgado. Que es el juzgado cuando llega ahí por medio de un oficio, se dirige a este sector y en este sector es donde realiza todos los trámites. Bloqueo de cuentas, información, cuentas borradas, todo completo. Pero nosotros tenemos que activar todo el sistema. Porque es denuncia personal, no se activa solo, no es de oficio. Entonces, en la parte de usuario, vos tenés un sector en el cual vos decís, hablas de la parte de datos personales, derechos de autor, y dentro de cada Facebook, a la derecha, tenés los tres puntitos, ahí tenés la cuestión de opciones y tenés uno que dice denunciar esta cuenta. Cuando vos haces clic en denunciar la cuenta, siempre hablando en la web, porque en el celular es restringido en la web. Cuando entras ahí, vos haces la denuncia de la cuenta y te va a dar los motivos y te va guiando los pasos. Claro, puede ser que simplemente te robe tus datos porque, qué sé yo, me pareciste un lindo chico, una linda chica y quise hacer una cuenta paralela, o utilizo esa cuenta para estafar, etcétera. Que hay muchísimas. Porque hay una cuestión de que no hay muy profundo, hay una cuestión que se llama gobernanza de Internet. ¿Quién es que gobierna Internet? ¿Es hombre, mujer? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién está atrás de una computadora? ¿Es un niño, es un adulto, un chico, una chica? ¿Quién es? No sabemos y nunca lo vamos a saber. Entonces, y estas personas tienden y pretenden siempre estar en anonimato. El que estafa, quiere estar. Entonces, ahí es donde viene la suplantación. La peor suplantación es la de datos financieros. Esa es la peor suplantación. Es cuando yo tomo tus datos financieros, o sea, como ocurre a los viejitos, que pasaba muchísimo en pandemia, esta gente le llamaba a los viejitos, les guiaba cómo hacer un home banking, y los viejitos decían, ay, gracias, me está ayudando a armar el home banking, nunca entendí esto. Y sin embargo la persona está tomando todos los datos. Los viejitos creaban el home banking, una vez que ingresaban ellos, veía así, bueno, salga, listo. El estafador ya tenía todos los datos, ingresaba el estafador, cambiaba las contraseñas y empezaba a sacar préstamos con identidad de otro y hacer transferencias. Los juzgados, José, ya sean civiles o penales, ¿en qué medida están preparados para enfrentar estas vicisitudes? Tema complicado, una pregunta jodida. Quedo expuesto. ¿No? Porque, a ver, no soy el más indicado. Seamos sinceros, a ver, es una rama muy específica donde no cualquier abogado puede asesorar en cuestiones informáticas. Los abogados que trabajan en los juzgados son abogados como yo, como cualquier otro, que no necesariamente son especialistas multifueros. Exacto. Bueno, a ver, lamentablemente, y no solo pasa en Argentina,
en mayor o menor medida a nivel internacional y en todos los otros países, los juzgados aún no están preparados al 100% para atender estas cuestiones. Porque tenemos muchas cuestiones de fondo que hay que atender, muchas cosas. Implicaría que el juez, básicamente, tuviese el conocimiento, como mínimo, de un programador. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla dentro del ecosistema digital, de prueba digital, todo el mundo piensa en un PDF, en una foto y demás. Y sin embargo, el documento digital, que es la base de la prueba, no es eso, es un byte, un bit. Eso es un dato, y un dato es un documento digital. Dentro de un dato, puedo tener datos y metadatos, y puedo cargar muchísima información. Ahora bien, ese es el concepto que tiene que entender un juez desde base para empezar a crecer. Se le está pidiendo muchísimo a los jueces. Pero el juez no trabaja solo. No, ver, no, por supuesto. No solo tiene otros abogados que pueden especializarse en la materia, sino que también tiene asesores tecnológicos. En base a eso. Claro, perfecto. En base a eso, como yo te comentaba ahí tras de cámara, estoy en la FACA, en la parte de Derecho Informático, y también estoy en el foro de discusión del ADIAPI. ADIAPI es el Instituto de Derecho Argentino de Derecho Procesal Informático. Se está trabajando muy fuerte en la Argentina, en toda la Argentina. Tiene una estructura muy buena que está avanzando. En algunos lugares de la Argentina, aunque no parezca gracioso, está más avanzado que otros países. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos sí o sí un código de procedimiento de derecho procesal informático. Como yo te dije hoy, atraviesa todo. Entonces, en ese concepto, no puedo quedarme con un fragmento del derecho. No me puedo quedarme con un fragmento de lo que se aplica. Necesitamos, no te digo por ahí juzgados, pero sí secretarías, dentro de los juzgados, secretarías específicas de derecho procesal informático, o de, por lo menos, de derecho informático, que entiendan estas cuestiones y puedan ayudar a solucionar. Me pasa en la práctica, veo a colegas que presentan como prueba informática una fotocopia. Fotocopia del escaneo de... Y yo digo, no, o sea, es el tema. Ahora, perdón, te cierro para responderte tu pregunta. ¿Están preparados? No están preparados al 100%, pero no porque no se quiera, sino porque demanda muchísimo las nuevas tecnologías, las TICs siempre están adelante. Y suponiendo que exista gente preparada, que así como no todos, pero hay muchos que sí lo están, ¿tienen competencia para imponerse a estas empresas? Es decir, el juez civil y comercial del interior de Misiones, cuando le ordena a Mark Zuckerberg que brinde tal dato, por ejemplo, ¿se cumple esto en tiempo y forma? Sí, los juzgados de instrucción están pidiendo informes todo el tiempo a miles de entidades, no solo lo que tenga que ver con los Zuckerberg, sino que tenga que ver con metadatos, con un montón de empresas, se pide, se trabaja sobre las nubes, se trabaja sobre servidores extranjeros. Y NIC Argentina, por ejemplo, que es la cuestión del registro de los dominios de Internet y demás. Todo el tiempo se está pidiendo informe a empresas de telefonía. Y existe, entonces, por cierto. Y hay. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero se está pidiendo. Se pide a veces oficios al FBI. Hay muchas cuestiones, por ejemplo. Hay cuestiones que tienen que ver, que también estuve involucrado en varios casos de estos, que viene, hay un Big Brother a nivel mundial de lo que es la protección de los niños, el tema de lo que es la pedofilia en Internet, colaboración de la Interpol y del FBI. He tenido en manos miles de reclamos, denuncias y demás que se radican acá, porque es una colaboración intercomunicativa, o sea, que va y viene, se radican acá las denuncias, se radican, bueno, se la traslada acá y se hace la investigación acá en la zona de pedofilia. El caso muy conocido que salió, el tema del océano que había tenido, tenía alrededor de 6 teras de pornografía infantil ordenada por nombre, fecha, edad, región, etc. Y eso todo vino por el lado de Interpol. Mira vos. José, cortita, ¿cuál es la prueba informática que crees vos que se viene de forma inminente y que puede ayudar a esclarecer La tecnología avanza muchísimo. Como te decía hoy, el documento electrónico es un bit y a partir de ahí empezamos a crecer de todo lo que es los audios, videos, mensajes y demás. Pero lo que hoy está haciendo mucho ruido y está llamando mucho la atención en lo que es al mundo cibernético jurídico, a los colegas que nos dedicamos a esto,
es el deepfakes. Deepfakes, que es, ¿qué pasó? Hace un tiempito atrás empezó a surgir rostro un rostro profundo, sería la traducción. Algo así, exactamente. Que hace un tiempito atrás empezó a surgir un modo de estafa muy, muy peculiar. ¿Ayudado con qué? Con lo que conocemos todos, la inteligencia artificial. Vino a solucionar un montón de cosas, pero también le dio una herramienta gigantesca a los estafadores. Que vos, sin tener casi conocimiento de internet o del ecosistema, podés estar haciendo una estafa. Yo puedo tomar ayuda. Tu rostro y colocarlo en un ladrón. Exacto, ahí estás. Mira, se vio mucho esta modalidad de estafa en el cual te hacían una llamada. Por ejemplo, Mercado Pago Seguridad, videollamada, y vos te contestabas. Es decir, me está llamando Mercado Pago Seguridad, ¿qué pasó? Miro y dice, y te aparece un vago con corbata, dice, usted es fulano de tal, se te hace la misma secuencia, los datos, sí, bueno, listo. Tiene que tomarte 30 segundos para capturar tu imagen, tu cara. Y después con ayuda artificial, ¿qué hacían? Borraban el fondo y te ponían atrás criaturas desnudas, ¿verdad? Y a partir de ahí, de otro celular, te empezaban a extorsionar. Necesitamos que depositen esta cuenta, tanta plata, en términos de 24 horas, o publicamos esto en las redes sociales. Hacemos la denuncia. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podíamos determinar si estaba apenas empezando a avanzar para determinar qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué está creado por inteligencia artificial y qué no está creado por inteligencia artificial? Y se estaba avanzando, había páginas en las cuales decían que el texto fue un ChatGPT, decían el texto, te marcaban en rojo lo que fue creado por inteligencia artificial y lo que no. Ahora bien, con estas imágenes no teníamos nada, no había forma, era muy complicado. Los técnicos realmente tenían que laburar muchísimo. Apareció esta herramienta, también basada en inteligencia artificial, que se llama Deepfakes, que ya detecta cuando en una imagen, en un audio, en un video, fue utilizada inteligencia artificial. Y ella está vulnerada, ella deja y eso ya cae. Ya. Hoy un chico de 15 años, hay un robo en este momento en el Museo de Londres y puede poner tu rostro o el mío en el ladrón que está ejecutando el robo. Hay una página muy graciosa que el otro día a mi hija le gusta mucho las historias de terror y le mostré y se reía que con inteligencia artificial, hoy por hoy, sacas una foto de tu casa y puedes poner fantasmas. Elegís los tipos de fantasmas, hombre, mujer, perro, gato. Y lo pones y pones saliendo y vos ves que y te corre la cortina y ves un rostro. Es muy gracioso porque realmente vos mirás la foto original que uno mismo sacó y le pusiste, sí, qué groso. O sea, che, pero pará, ¿no habrá alguien realmente? Porque quedan muy bien armadas y está hecho un inteligencia artificial. José, de pruebas podemos hablar un montón de pruebas informáticas. Muchísimo. Pero hay una en particular que es una herramienta que ya lo citamos al día de hoy, pero que todos lo utilizamos. Pero que muchas veces cuesta introducirlo al expediente, que es la prueba relacionada con WhatsApp. Ajá. ¿Cuál es la forma adecuada de incorporar la prueba de WhatsApp? Porque muchos lo hacen a través de captura de pantalla. Está erróneo. Y volvés, la captura de pantalla, yo puedo hacer una captura de pantalla donde el rey de Inglaterra me dijo que venía a comer un asado, y eso no significa el rey de Inglaterra me haya escrito. Y no solo eso, vos en internet tenés miles de páginas que te replican la conversación de WhatsApp y vos decís, pero tengo el WhatsApp original, tengo la foto, la persona, tengo todo este WhatsApp original, tengo la captura. Bueno, ¿cuál es la forma adecuada de incorporar una prueba de WhatsApp a algún expediente? Bueno, ahí nos ponemos un poquito más jurídicos, un poquito más técnicos. En este caso, cuando hablamos de prueba, sea de audio, de mensajes, de imágenes y demás, lo que nos, y sea de prueba informática, nosotros necesitamos es darle robustez a nuestra prueba. ¿Tá? Que nuestra prueba realmente deje al juzgador, al juez, lo deje satisfecho. Que realmente demuestre lo que quiere demostrar la persona. Lógicamente, una captura de pantalla no tiene mayor validez que una fotocopia. Y te lo dice la ley digital argentina y te lo dice la ley de firma digital. O sea, la equivalencia digital se la tiene que dar por otro lado. La equivalencia digital es que todo lo actuado en el mundo virtual tiene correlatividad en el mundo real. Yo tengo una charla con José Cardoso en la cual yo quiero tomar elementos de esa charla y dice, lo señor juez, esto me escribí con José Cardoso. Ahora, si lo vas a usar en mi contra, no te voy a decir. Bueno, mira, agarro el WhatsApp y tenés primero, son tres pasos que hay que hacer sí o sí para que la prueba sea realmente valorada como debe ser. Paso uno es exportar el texto nativo al celular. Y lo puede hacer cualquiera. Agarras el celular,
en la parte de arriba, tienes los tres puntitos, abrís, te vas a lo que dice chat y en una parte dice importar los chats. A partir de ahí te dice cómo importar, con imágenes más o en texto. Entonces transmite, ¿te acordás del DOS que te salía todo en negrito? Bueno, te transmite así en un documento de texto todo el chat nativo completo, sin nombre, sino número de teléfono y número de teléfono. Eso me baja la computadora. Eso te lo baja la computadora. O al celular. Al celular. Eso, si lo querías dar un vuelta de rosca y que tenga más fuerza, lo tiene que hacer un escribano. Ajá, bien. ¿Ah? A partir de ahí, va tomando seriedad la cosa. Pero el escribano tiene que tener un pasito más adelante, que también los escribanos tienen que prepararse en este aspecto. O tener un consultor técnico o un abogado especializado en derecho informático que sepa los pasos. ¿Cuál es? Yo tengo que decir qué celular estoy usando, qué compañía, qué número de teléfono, qué chip, qué ID de chip, qué IM del celular, qué IOS utiliza el celular, todo. Y decir, ¿de dónde mierda saco eso? Entraste 100.000 veces y nunca supiste. Y cuando entras al sistema del celular, dice características del celular y tenés todo esto. Eso tiene que corroborar el escribano, pero no lo tenés que manipular vos. El escribano lo tiene que manipular. El escribano tiene que agarrar, hacer todos estos pasos, uno tras otro, cargarlos, llevarlos y tenerlos. Ahí tenemos dos esferas. Nos falta la tercera. Para cerrar el círculo y decir, es irrefutable esta prueba, tiene la robustez necesaria para decir esta prueba no es. Agarro este celular, lo pongo en depósito judicial y pido una pericia automática, una pericia informática, que me determine esto. Si este celular se escribió con este número, si esos textos nativos corresponden a esto, si el IM del celular y todo lo que le fuimos detallando al escribano corresponden realmente a lo que nosotros estamos presentando. Y eso lo hace un perito informático. Eso lo hace un perito. No captura de pantalla. En ningún momento hablé de captura de pantalla. Okay. Y yo le derrodolo una apuesta, y esto es algo mío, pido informes. Yo con el número celular sé qué empresa es. Si es Claro, Movistar, Telecom. Pido informe, me diga nombre de quién está esa línea. Y corroboro la otra parte. Porque si no, tendría que hacer una medida cautelar y pedir como prueba anticipada el secuestro del celular de la otra persona para que no vulnere. No te olvides que WhatsApp, y hay un detalle que por ahí la gente no sabe, Meta no te puede informar jamás. Gente dice, no, le pido a WhatsApp que me informe. WhatsApp nunca te va a informar la conversación, jamás. Pero sí, si ese número pertenece a... El número, pero sí, claro, me va a decir, si este número pertenece a Abelardo Mesa. Y la conversación no está siendo vulnerada porque uno de los destinatarios es el que la está ofreciendo. Exactamente. Aparte, la cuestión privada no está vulnerada por esa cuestión, porque es una de las partes. Y te voy a explicar por qué y por qué viene la cuestión de Meta. Cuando vos mandás un mensaje, dice este mensaje cifrados. Quiere decir que yo mando un mensaje, se cifra y se descifra el que llega. ¿Tá? Las dos llaves virtuales que permiten descifrar ese código de mensaje es tu celular y mi celular. Y José, sin profundizar tanto como lo hicimos con WhatsApp, metodologías similares se pueden utilizar, me imagino, con la mensajería directa de las distintas redes sociales. Instagram. Más sencillo todavía. Más sencillo. Tenés DeepFree, tenés un montón de páginas safe, páginas que te permiten grabar en vivo lo que vos estás haciendo. Son páginas que se pagan, pero nosotros estamos en este ambiente, lo utilizamos muchísimo. Yo entro a la página y me abre como un navegador idéntico a Google. Y a partir de ahí yo empiezo a navegar y ella está grabando todo lo que pasa en la pantalla. Cuando termina de grabar todo eso, que yo ingreso, miro, se ven las imágenes, entro al Instagram y demás, y veo, por ejemplo, un tema de acoso, un tema de difamación y demás, tengo todo ahí, termino la sesión y me dice grabar. Sí, me graba en la nube y me firma electrónicamente eso. La empresa me otorga firma digital sobre ese documento y ese documento lo tengo digitalmente firmado. Ese documento lo dejo en la nube y lo ofrezco como prueba. O lo bajo y lo ofrezco como prueba y respaldo con pericia informática. Ahí lo tengo. Me tira todos los datos y metadatos que necesito. IP, protocolos, proveedores. ¿De las dos partes o solo mío? De todo. ¿De las dos partes? De todo. Porque por lo tanto, yo voy a tener el IP del usuario con el que estuve chateando. No, en sí el IP, pero sí vas a tener el acceso a la imagen de que no fue vulnerada. Porque quiere decir eso, de que esa imagen que estás viendo ahí es realmente lo que estuvo publicado. Por si la gente
Dice no firmo. No solo, sino que borró la publicación. Claro. Pero el daño está hecho. Clarísimo. Bueno, José, la verdad. Debe ser lo más compacto. Perfecto. Salió buenísimo. Te agradezco por haber venido. No, por favor. Gracias, Javi. Estamos. A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más.